Buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Como veis, ha cambiado todo el panorama. Ahora el banner, el logo de Gaia Store ha cambiado totalmente. La imagen que tenemos ha sido un lavado de imagen total. Sí, se ha renovado todo, pero no por ello vamos a dejar de lado todo lo que hacíamos. Vamos a venir con muchísima más ilusión, con muchísimas más ganas. Y una sección que yo creo que es muy útil, sobre todo para aquellos jugadores que están introduciéndose en el juego y que no tienen, digamos, los medios para adquirir las barajas, las máscaras del momento, pues hombre, por razones obvias. O tener códigos suficientes para intercambiar, para pillarlos por el online. Pero así que volvemos otra vez con Budget Time y vamos a enseñaros una baraja que pega por unas cantidades, vamos, mínimas de energías y que tiene unos resultados maravillosos. Y antes de ir con Mien Shao, que va a ser nuestro luchador protagonista, hay que hacer un pequeño recordatorio. Sí, un pequeño recordatorio. Sabéis, chicos, que hace poco hemos hecho un sorteo en el que podéis ganar un Seiminex en real, en físico, y además un montón de otros premios en los que siempre hay Seimin, siempre vais a tener Seimin. Eso es. En esa ocasión, si os no os toca en el real, os tocará en el online. Así que simplemente recordad, vais a tener por aquí arriba en una esquinita un link, dadle clic si no habéis visto ya el vídeo del sorteo y participad antes de que se acabe el tiempo. Así que bueno, vamos allá, Mien Shao. Es nuestro protagonista, el deck se articula en torno a él, es un Pokémon tipo lucha, 90 de vida, y lo que nos interesa mucho es su primer ataque, Giro Aéreo. Giro Aéreo que por una energía lucha, tan simple como eso, nos recuerda a Donphan y hace la misma cantidad de daño que hacía su antecesor en el formato de Beceon, y es eso. Hace 40, pero la diferencia es no se va a la banca. No se va atrás, se va a la mano. Entonces, eso al principio vosotros podéis pensar, pero eso es muy malo, ¿no? Que se vaya un Stage 1 a la mano, luego tienes que volverlo a evolucionar. En realidad, ¿qué ventajas puede llegar a tener esto? Pues sí, la verdad, porque el hecho de que se vaya a la mano significa que preservamos energías y preservamos herramientas y podemos estar metiendo el mismo número de daño al turno siguiente. Y hay un supuesto que es muy importante en este formato, y es que no hay control de mano, no hay yenes. Esto nos da absolutamente igual. Una vez que nosotros tengamos ya la cinta fuerte, la energía especial de lucha y unos cuantos Mien Shaos, nos va a dar igual, no nos van a poder controlar la mano. Exactamente, entonces esos 40 de daño, en realidad tenemos que tener en cuenta que todo el soporte que tiene el tipo lucha, vamos a tener una energía que hace 20 más. Tenemos las cintas fuertes, tenemos los estadios con los que vamos a pegar más a los ex, es decir, esos 40 de daño se pueden convertir en 100 en un solo ataque. Protegemos el Pokémon y se vuelve a la mano. Sin tener en cuenta todo lo que lleva la implicación de lucha, que podemos llevar banda focus y hacer que esos Mien Shaos no mueran. Entonces, básicamente, como ya curen. Lo que estaréis imaginando es que este deck en lo que se basa es en atacar, nos devolvemos todo a la mano, pero vamos a poner delante algo que nuestro rival sea incapaz de matar o por lo menos que no se lleve premios. Para ello, lo que casi siempre vamos a poner es un Pokémon que tenga una banda focus, porque ya sabéis que nuestros Pokémon viven poquito y cualquier ataque que lo vaya a matar, la banda salta, se desatacha y lo deja con 10 de vida, o simplemente vamos a poner esto, un robot sustituto, que como no es un Pokémon realmente, es un ítem que lo juegas como si fuera un Pokémon en tu banca, pero que si se va la pila de descartes, como no es un Pokémon, nuestro rival no se lleva premios. Entonces eso es bestial. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con este mazo? Que ya no solo por el intercambio de premios estemos ganando, sino que encima todo el daño que nos meta nuestro oponente se va a quedar en agua de borrajas. No va a hacer absolutamente nada. Ese daño, si va a caer en un Mien Shao, salta la banda focus y luego se va a curar. Efectivamente, entonces por eso es muy importante, lupeamos con los Mien Shao, lupeamos con las bandas focus y pues nos vamos a llevar la victoria a base de negarle premios a nuestro rival. Exactamente. El otro Pokémon tipo lucha que también vamos a llevar es precisamente Howlucha, porque es un atacante más en cualquier mazo y que aparte lleve energías. Ese cero de coste de retirada es muy goloso y es que se plancha voladora 60 a un ex. Y con una banda focus es matar un ex, básicamente. Efectivamente. Y por último, los dos últimos Pokémon, bueno, digamos los cuatro últimos Pokémon que vamos a llevar, son dos Eeveelution. Ya sabéis que
Jolteon, Flareon y Vaporeon confieren a los Stages 1 el tipo del que ellos son. Entonces, de esta manera, vamos a llevar un Jolteon y un Vaporeon, un Jolteon y un Flareon, para que nuestro Mien Shao no solo esté pegando como tipo lucha, sino también como tipo fuego y como tipo eléctrico. En este caso, como tipo fuego, la verdadera trascendencia que tiene no es solo por el tipo planta, sino sobre todo por los Aegislash del oponente. Hacer por dos a metal sin tener la energía fuerza, la energía especial de lucha atachada al Mien Shao, va a hacer más rápido el proceso de matar a ese Aegislash. Por supuesto, la elección de las Evolution que llevéis depende mucho de vuestro meta. Jolteon está claro que es quizás la mejor porque pegas por debilidad, Shaymin sobre todo, Rayquaza, Luyas. Entonces, si creéis que en vuestro entorno no hay mucho acero o no hay mucho planta, entonces directamente desechad el Flareon y metéis una segunda copia de Jolteon. Entonces, eso es la línea de los Pokémon. Exacto. Ahora vamos con los ítems así más o menos reseñables, que no sean comunes, como brazo ecológico. Y diréis, ¿por qué brazo ecológico? Las manda Focus cuando nos pegan al Mien Shao o al Pokémon lucha en cuestión que tengamos. Se van a la pila de descartes una vez que han hecho su función, que es dejar al Pokémon a 10 para que no se coma todo el daño y permanezca. Entonces el brazo ecológico, con eso las volvemos a meter en el mazo para volverlas a buscar, ya sea por robo, por Corelia o por lo que sea, y volver a spamearlas otra vez. Entonces mucho más dolor de cabeza para nuestro rival. Luego, no, como veis, es uno de los pocos mazos en los que no llevamos Ultra Ball, no lo necesitamos, nada. Llevamos solo 4 copias de nivel Ball porque nada vamos a buscar que tenga más de 90 de vida. Todos los targets los vamos a poder conseguir sin coste, como la Ultra Ball. Así que no necesitamos nada, y ya que no llevamos Shaymin, pues ¿para qué una Ultra Ball? Exactamente. Y también para intentar mantener un poco el equilibrio entre su porter y, sobre todo, debido a la elevada cantidad de ítems y de estadios que llevamos y de herramientas, pues 4 correos de entrenador para robarlo. Exactamente. Luego, claro, ya comentamos la especialidad que hemos dicho antes, robo sustituto, para ponerlo enfrente y dar totalmente más dolor de cabeza a nuestro oponente. Y luego una carta del profesor, porque llevamos pocas energías y necesitamos tenerlas rápido. Claro, que esa es otra ventaja que tiene el deck. Al solo necesitar una energía para atacar, podemos permitirnos llevar muy poquitas. Incluso se podría reducir el número, pero bueno, por si acaso hay problema, 4 y 4 suele estar bastante bien. Y luego de herramientas, pues llevamos 3 bandas Focus, porque es que es la vida en este mazo. O sea, ya es la carta más importante. Sí, se podría decir que es el otro sustituto. Efectivamente, sí, además recuperables gracias a brazo ecológico, Eco Arm en inglés. Y luego, evidentemente, vamos a llevar 2 copias de cinta fuerte, porque eso de que nuestros Pokémon hagan 20 más, pues es muy bueno. Y aparte, solo necesitas tener una, porque van a subir con el Mien Shao. Efectivamente. Luego vamos a llevar 3 estadios de lucha para poder countearlos de nuestro rival y a la vez hacer más daño. Y ya simplemente vamos a un momento muy rápido. Los supporters, 4 Corelia aquí. A ver, llevamos lucha. Es el soporte por excelencia de este tipo. Es el supporter y necesitamos acceder muy rápido. Tenemos que montar los Mien Shao y empezar a conseguir las bandas Focus. Y otorga una estabilidad increíble a todos los mazos lucha. Uh-huh. Es increíble. Una copia de Lyson. Luego vamos a llevar 3 copias de Profesor Ciprés. Más no, porque tampoco queremos descartarnos mucho. Y Shanna, porque ya sabéis, da estabilidad y eso es todo. Eso es todo, chicos. Así que, en líneas generales, ya os podemos decir, el deck funciona muy bien, es súper barato, es súper económico, es muy fácil de jugar y, sobre todo, es la cara de desesperación del rival que ve que no puede pegar a nada y no puede hacer daño a nada. Pobrecillos, que lo están pasando muy mal. Una de las principales ventajas que tiene el mazo de Mien Shao es que no lleva Ex, por tanto, nuestro rival va a tener muy complicado el llevarse la partida porque nos tiene que matar 6 Pokémon, eso es muchísimo. Y nosotros contamos con la ventaja de que en el intercambio de premios vamos a salir ganando. Ventaja de premios que es muy importante, y bueno, otra ventaja también reseñable es que con los Flareon tenemos varios tipos. Podemos tener perfectamente un Mien Shao tricolor de fuego, de eléctrico y el propio tipo lucha que tiene, y podemos tener cobertura tanto para tipo planta, para acero, podemos matar a eléctrico, Mega Manectrix, podemos matar muchas cosas de un golpe o dos, y eso pues la verdad que va a hacer muchísimo más fácil la partida. Claro, y
matamos de un golpe o de dos, pero es que nuestro oponente, ¿qué se va a llevar a cambio? Sustitutos, bandas focus y muchos quebraderos de cabeza, porque no va a hacer absolutamente nada. Hay una negación de premios constante a nuestro oponente, y si sabemos jugar nuestras cartas y aprovechamos las oportunidades que se nos presentan, pues vamos a acabar partidas en las que a lo mejor nuestro rival solo haya conseguido llevarse uno o dos premios. Exactamente. Luego ya de posibles problemas que podemos tener con este mazo, posibles malos pairings, podemos decirlo así, Giratina. Giratina, la verdad, es que nos da un quebradero de cabeza enorme. Para empezar, no nos deja jugar las energías especiales de lucha, no nos deja jugar el estadio lucha, que nos hace hacer 20 más. Y para colmo, no nos podemos proteger con los estadios y con las bandas focus. Sumado al hecho de que Giratina no tiene debilidad a ninguno de nuestros tipos, significa que vamos a tener que atacarle 3 veces con Jaulucha o 4 con Mien Shao. O sea, una barbaridad. Para cuando hayamos querido hacer eso, ya estaremos muertos. Claro, porque ya al no tener banda focus, pues nos va a matar todo un hit. Es una pena. Luego también Viplume también nos da muchísimos problemas, porque es que es eso, dependemos de las tools. Y dependemos de muchos objetos, carta del profesor, los sustitutos, son items a fin de cuentas. Entonces pues podemos tener ahí un poco de complicaciones. Luego también los Pokémon básicos con mucha vida pues nos pueden dar muchos problemas, porque es eso, no los podemos matar tan rápido. Y luego encima si no tienen debilidad pues se complica muchísimo la cosa. Estamos hablando de cosas pues a lo mejor un Entei o por ejemplo Reshiram, si a nuestro rival le da por atacarnos con uno de esos. Esos 130 de vida y solo llevarnos un premio cuesta mucho. Y luego ya por último mencionar que tengáis cuidado si os enfrentáis a mazos que tienen a su disposición algo que envenene, Gengar o Ariados. Sí, claro, el veneno pues desactiva esa banda focus y ya pierde todo el uso que tenía. Así que tenerlo muy en cuenta, porque claro, al pegar Gengar envenena, Ariados envenena también, excepto ahí el Ariados. Claro, se acaba el turno y nos morimos. Así claro, que ahí lo que hay que hacer es spamear sustitutos. Pero en líneas generales, este mazo pues tiene muchas más cosas positivas que negativas. Y vamos ahora a enseñarlo en acción. Bueno, pues aquí tenemos ya la partida de exhibición de Mien Shao contra un contendiente muy ardiente. Sí, nunca mejor dicho. Exactamente, Camerupt, que posiblemente lo veréis en el canal dentro de nada. Pero es eso, es un mazo que se carga muy fácil con Herrero y nos puede dar muchos quebraderos de cabeza por eso, por el tema de que pega muy rápido, muy fuerte y... Y sobre todo que nosotros tampoco es que hayamos salido de una mano precisamente ideal. Gracias a Dios que está ahí esa Corina para salvarnos la vida. Bueno, Corina, Corelia en español. Y es que la versatilidad que nos da es enorme. Versatilidad y estabilidad, que es muy importante. En este pairing en concreto lo que vamos a necesitar es sobre todo usar nuestras banda focus, que es lo que estamos haciendo ahora, porque Camerupt definitivamente nos va a matar de un solo golpe. Y además también tenemos, digamos, algo negativo cuando nos estamos enfrentando a él, y es que tiene debilidad a agua, no íbamos Vaporeon, y eso quiere decir que nos va a costar bastante más que si fuera, por ejemplo, pues de tipo, no sé, de tipo eléctrico, matarlo. Exactamente. No, a ver, también tenemos que tener en consideración todo esto de que este mazo puede perfectamente cargarse de turno 1. O sea, y cuando digo de turno 1 es meter una doble incolora, tira dos energías fuego, herrero y se acabó. O sea, es que... Y así, ya metería por lo menos de 100. Claro, y nos mataría cualquier Pokémon. Que, sí, porque es lo que habíamos dicho antes en el análisis, apenas tenemos un techo que es 100, prácticamente. No, nosotros lo que habíamos hecho en nuestro primer turno, no tiene ningún tipo de sentido cargar una energía atrás, teníamos la focus y fijaos, es lo que nos ha permitido un poco, bueno, aguantar el ataque que nos había dado. Vamos a volver a usar Corelia y lo que hacemos aquí es, no nos volvemos a buscar un Seeker porque ya tenemos nuestro objetivo, que es lograr dos Mien Shao, porque siempre necesitamos otro que esté listo para pegar una vez que este se devuelva a la mano. Y entonces lo que ahora necesitamos es velocidad, así que por eso hemos optado por acelerar un poco el mazo. Claro, correo de entrenador. No ha salido cosas demasiado jugables, ya que el único supporter que tenemos en la mano y que no podemos malgastar es Lyson. Pero bueno, le hemos metido un golpe bastante duro a nuestro rival, 60, no está mal, por una sola energía, sí. Y nos estamos ocultando detrás de un sustituto. Eso quiere decir que si nuestro rival no tiene Lyson, que es el mayor enemigo de Mien Shao, pues bueno, podemos ir aguantando. Bueno, luego aquí también tenemos que nuestro oponente ha incluido en su versión de Camerupt Casco Suerte, que oye,
Vale que está bien porque es el tema de que mete 100, mete 20 menos porque no lleva la cinta fuerte, pero oye, le estamos dando exactamente, muchos premios. No, no, le estamos dando muchas cartas. Eso, perdón, cartas. Que no nos interesa para nada en absoluto porque es que el problema de Mie Sao, por decirlo así, es que tiene que hacer varios golpes, varios ataques para cargarse ese Cameron. Entonces va a sacarse dos cartas porque sí, de gratis. Sí, y además el problema que hemos tenido es que, bueno, chicos, ya lo habéis visto, no hemos conseguido acceder a ningún supporter de robo y ahora mismo la partida llevamos dos turnos prácticamente estancados. O sea, estamos teniendo muchos problemas para que la baraja aguante. Fluya. Pero ¿por qué no estamos robando nada? Vale. Ahora sí que sí, no obstante, hemos conseguido robar una Shanna y fijaos qué diferencia. Sí, qué alivio, es por la, favor. Es la vida, claro, y encima nos llevamos dos premios, mientras él solo se ha llevado uno. Y es que encima le podemos volver a poner delante ese sustituto y volvemos a insistir, es que si no tiene Lyson, o sea, es que ya nos ha matado dos sustitutos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y ha habido un ataque que ha hecho con una banda Focus, o sea, sí. Ya son tres ataques en realidad que no le han servido de nada. Exacto, y lo que queremos decir muy que es muy importante para vosotros, tened mucho cuidado con los Mienfu que hay debajo, porque no os debéis de quedar como sin ninguno, o sea, intentad tener como una cantidad mínima de dos, porque luego podéis tener muchos problemas. Antes en BCON teníais Ditto, que oye, por lo menos hacía esa función y se comportaba como un Mienfu, pero hay que tener mucho cuidado con eso, chicos, la verdad, y es un consejo que os damos desde aquí. Siempre cuando vayáis a jugar esta baraja, tratad de mantener lo que estáis viendo ahora, si puede ser una evolución y un Mienfu, para luego Exacto. evolucionar al siguiente turno. Es básico que hagáis esto. Una vez que lo consigáis, ya la partida, pues bueno, se puede poner de cara, pero si no, igual se pone pelín cuesta arriba. Pero bueno, es lo que habéis visto. Ahora ya sí que sí, parece que nos hemos estabilizado de forma más o menos definitiva. Está el estadio de lucha. No sabemos si nuestro rival lleva o no estadios. Le estamos pegando de forma bastante dura. Pero ahora tenemos un enemigo bastante problemático, que es ese Entei, que con el primer ataque nos hace 30, nos mata ese sustituto y se protege de 30 para el siguiente turno, lo cual no es bueno para nosotros. Es lo que comentábamos hace apenas unos minutos. Los Pokémon básicos que vivan mucho son un dolor de cabeza y es lo que estábamos diciendo. O sea, 130 de vida y que encima se cubre de 30, son prácticamente 160 y encima solo un premio. Mien Shao brilla contra Pokémon tipo X. Y en el intercambio de premios salimos ganando. Pero es que fijaos lo doloroso que es estar pegando a un Pokémon que tiene 130 de vida solo de 30. Porque no estamos sacando la cinta fuerte que deberíamos tener en el mazo. Creo que hay una en premio, si no me equivoco. Entonces, esto frustra muchísimo porque poco a poco nuestro rival nos va a ir desgastando, nos va a ir rompiendo las bandas Focus y pues nos lo va a hacer todo inútil. Exactamente. Es que ese es el problema que tenemos ahora con este ente. No obstante, fijaros también que es una buena opción lo que estamos haciendo aquí. Fijaros ahora que con Mien Shao, a pesar de que tenga equipada la banda Focus, la estamos reciclando. O sea, también tened en cuenta que el ataque de Mien Shao os sirve para eso, para reciclar todo. No, claro, porque ahora mismo el ataque de ente y la única efectividad que puede llegar a tener es esa, la de cubrirse de 30, porque aparte a nosotros no nos mata. No nos quita la banda Focus y podemos seguir jugando. Y aquí fijaos, lo que hemos decidido es, en vez de poner ese sustituto, es el último que nos queda, es importante que mantengamos ese sustituto cuando verdaderamente estemos en una situación de mucho peligro, hemos puesto un Jaulucha. Porque si nos pega de 30, bueno, no pasa nada, no nos habrá matado el Jaulucha y podríamos volver a pegarle y tal. Pero si hace lo que justamente ha hecho, que es pegar de 130... ya no se protege de esos 30, entonces estamos reduciendo el número de ataques que necesitamos. Pobre Jaulucha, se ha sacrificado, pero yo creo que sí que merece la pena porque ahora con ese ataque le dejamos solo a 10. Exactamente, vamos a decirlo un poco más para que lo entendáis. Hemos puesto ese Jaulucha de cebo para que nuestro oponente pique, no haga el primer ataque y no se cubra de 30. Entonces así nosotros podemos hacer más daño y poderlo matar en el siguiente turno seguro, con total seguridad. Está clarísimo que Entei es lo peor que podíamos encontrarnos, o sea, es lo que nos va a poner la partida pues más difícil. Bueno, pero yo no me quiero ni imaginar si hubiera tenido Garchomp, porque eso es intocable ya. De 10 todos los turnos, vamos. Bueno, podemos... Es que se puede meter dos, ojito. Sí, pero fíjate, aquí además nuestro rival ha optado, supongo que quería hacer el mayor número posible de daño y librarse definitivamente de la banda Focus. Sí, pero tampoco ha pensado y mucho. Y nos ha atacado con el segundo ataque, pero ha sacado cruz y se ha hecho 30 de daño, lo suficiente para que ese Entei pues se muriese. Así que bueno, morirse iba a morirse igualmente, claro, pero, sí, pero bueno. Ha acelerado un poco el proceso.
nos pone un Camerupt del equipo Magma delante y nosotros vamos a aprovechar ese Lyson que teníamos ahí guardado y nos vamos a librar de una de las amenazas que teníamos, y que era el Camerupt a medio cargar. Medio cargar y medio machacado, porque es que llevaba ya una tralla y se ha puesto, él también se ha querido cubrir y lo ha puesto atrás. Y fíjate además que le hemos metido 100 o no, sí, 100 sí, sí, u 80 una barbaridad, la verdad, de daño, muchísimo. Y ahora ya, fijaos, tenemos toda la tranquilidad del mundo, estamos a un solo premio, tenemos muchísimas opciones. Es lo que os estamos diciendo, ese es el problema, que os hagan Lyson y que os rompan los loop. Pero bueno, estamos ahora sí que sí en control de la partida. Parece que nuestro rival... Que nos rompan los loop y sobre todo que nos maten los Mienfu, que es que si no tenemos Mienfu no tenemos Mien Shao y no podemos jugar al final. Exactamente. Es un problema muy gordo ese, por eso os repetimos, y ahí tenemos la suerte. La suerte, topdequeamos un VS Seeker, y entonces ahora, ¿cómo? Recordaréis, ya que Jolteon confía en el tipo eléctrico, y por eso llevamos, le hacemos un Lyson a ese pobre Shaymin, y le hacemos 140 por debilidad, y nos llevamos la partida. Exactamente, chicos. Pues bueno, ya habéis visto el potencial que tiene este mazo, Mien Shao. Os rendimos de nuevo al vídeo del sorteo, como hemos dicho antes. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis, compartirlo y comentar. Sí, bueno, ya esta semana seguiremos subiendo alguna otra sección que teníamos ahí un pelín abandonada en el canal, pero vamos a volver con mucha fuerza. Así que nada, chicos, nos despedimos y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Hasta luego.